Bueno, buenos días a todos. Hay, inda que seña xa algo recurrente e nos vemos moitas veces nas roldas de prensa, hai sitios que son especiais e para min é moi especial estar aquí polo agarimo incondicional que sempre nos das, Moncho, por dende o primeiro momento. Non nos vos momentos, sobre todo nos malos, sabemos que sempre estás aí apoyando a tope e para min é unha honra especial e un placer estar na tua casa, como ben dice a Dani, sei que tamén é a nosa. Moitas gracias. Primeira pregunta, pois o único problema que hemos tenido é que ayer en la última acción del del entrenamiento Ben Simon se torció un tobillo. Creemos que non é moi grave, pero hai que esperar a que pasen 24 horas ou non entrenar con el equipo, porque tiene bastante inflamación. E, bueno, vamos a ver como evoluciona de aquí al sábado por la tarde. E a día de hoy ese es el problema que hemos tenido. Supongo que, bueno, supongo no, seguro, que después de cada partido analizáis mil cosas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Lo bueno, lo malo. ¿Un poco preocupa el que se desperdicen esas ventajas que en muchos partidos habéis adquirido? ¿Hay una causa de sobre todo que ocurra en el tercer, cuarto, cuarto? Además de que los rivales también juegan, sí. Evidentemente no lo olvidemos. ¿Hay un porqué, un análisis, un...? Como todos los... O sea, estamos preocupados por tener 21 puntos de ventaja ahí en 40 segundos del segundo cuarto, pues tira 6 a la basura, ¿no? Y en el inicio del tercero, pues prácticamente volver a meter al equipo rival en el partido por desacierto ofensivo que nos lleva a desacierto defensivo, ¿no? Con varias acciones fáciles de contraataque. Pero sin embargo, el tercer y cuarto, bueno, pues en Valencia no pasó así, o en Burgos no pasó así, ¿no? Que fuimos capaces de ganar en esas segundas partes, ¿no? Más que se produzca en un cuarto o en el otro, es que seamos capaces de tener regularidad, ¿no? Eso es la clave, ¿no? Son muchos partidos que al final se van por 2 y 3 canastas, ¿no? Porque esas son las diferencias, ¿no? Compites todos, quizás excepto el día del Real Madrid, ¿no? Que entramos ya en el último cuarto, pues 20 puntos abajo. Pero en todos los demás has estado en el partido. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O por qué digo esto? Porque al final es todo cuestión de detalles, de pequeños detalles. Aquel triple abierto que no metes y te contestan con una bandeja, si lo hubieras metido o no. Entonces, aquella pérdida que no, una falta que te pitan que parece que no es, son mil cosas pequeñitas, ¿no? Entonces, como siempre, es volver a focalizar en eso, en cada acción, en cada entrenamiento, en cada detalle, ¿no? Porque cada detalle es lo que hace que el partido caiga de un lado o del otro. ¿Ha perdido últimos partidos? En algunos, que tampoco en todos. Sí. Solidez defensiva del equipo, sobre todo, pues eso, cuando no entra, a ver... Sí, nos falta, cuando no anotamos, tener, bueno, no frustrarnos lo primero, porque el equipo se deprime un poco, ¿no?, cuando no es capaz de anotar, y ser capaces de ser buenos atrás, ¿no?, mejores, ¿no?, o mejores, cuando menos, ahí... Sobre todo estas acciones que te decía de contraataque muy sencillas, ¿no? Que nos ha pasado con Zaragoza, con el Madrid, que nos ha pasado con Fuenlabrada. Después hay otros que son, bueno, pues fruto de la habilidad, ¿no?, del rival, y canastas de mucho mérito. Algunas de Okoye, como recordáis, contra Zaragoza. El otro día Rowland, que mete varias canastas, y Paco Cruz de mucho mérito, que no... Poco puedes decir, ¿no? Pero sí, sin duda, que hay acciones en las que podemos ser mejores. De nuevo el equipo, que lo ha recuperado, digamos, desde los jornadas, el otro día, pese a la prórroga, creo que recordar algo de memoria, que estaba con 6 pérdidas. Sí, eso es muy importante, va a ser muy importante de cara al partido, además, venidero, ¿no?, el partido contra Guipúzcoa, que es un equipo que ha aumentado muchísimo las pérdidas que provocan el rival, y desde ahí, pues, anotan, ¿no?, muchas acciones de contraataque a través de sus exteriores. Entonces será para nosotros fundamental tener esa buena línea, ¿no?, de pocas pérdidas para minimizar también o ayudar en nuestra transición defensiva. ¿Por dónde se explica desde fuera, lógicamente, ¿no?, desde la distancia? Hace mes y medio, Guipúzcoa parecía que, bueno, ya baja uno, que Guipúzcoa, y a ver quién es el otro. Bueno, pues han sumado las victorias que han sumado en las últimas jornadas, por las incorporaciones, el liderazgo de Burjanace. ¿Por dónde un poco se observa ese resurgir, ¿no?, de Guipúzcoa? Sí, bueno, pues te da un dato, que es que
son el equipo que ahora mismo provoca más pérdidas en el rival, entonces eso tiene que ver con su capacidad defensiva. Y además, la gran mejora ha venido también desde el punto de vista ofensivo, ¿no? Han aumentado muchísimo sus prestaciones, tanto en tiros de dos como en tiros de tres. No sé si por la llegada de nuevos jugadores como Marty Rebic o Zeishoff, o porque ya el equipo ha cogido más empaque. Sin duda es un equipo, y lo recordáis cuando hablábamos en la primera vuelta, que está jugando bien desde el primer día, jugando muy bien, muy bien. Han tenido muchos partidos que se les han ido en la última jugada, y ahora, bueno, pues les está saliendo más veces cara, ¿no? Pero realmente han tenido siempre una línea de juego muy buena, y no era yo de esos que decía hace mes y pico, es que no, porque la verdad es que la liga nos ha enseñado que cada día, que cada partido, que todos los rivales son muy competitivos, y Guipúzcoa lo es. ¿Para vos hay alguna oportunidad de prepararte, sea oportunidad con mayúsculas? ¿Quién iba a pensar que un mes después iba a estar sí. Fuera de descenso, si son capaces de ganar el Obradoiro? Sí, no sé, tendrías que preguntarle a él. Espero paso que pase o sábado, siempre os digo o mesmo, ¿no? É que después o sábado vengo o domingo e o lunes, non? E seguirán a quedar moitos partidos por diante, non? Pero cando o remate da liga está chegando, lógicamente os partidos van gañando en importancia. Como esperas o equipo rival nese aspecto? No, bueno, pues cando gañaches 4 os últimos 6, pues moi motivados e moi confiados, lógicamente. Cando pierdes 6 dos últimos 7, como ves a tu equipo? Sí. Es verdad que el sábado, bueno, se veía a los jugadores lógicamente fastidiados, sí, por haber perdido ese partido. A día de hoy, varios días después, ¿cómo lo? Pues que no nos podemos permitir el lujo de deprimirnos, ¿no? Solo el sábado podemos deprimirnos. El domingo hay que, o ellos sobre todo, deben desconectar, limpiar su cabeza, y el lunes volver a trabajar. Cuando ocurren estas cosas, lo que hay que coger es el vaso y mirarlo, ¿no? Y ver si está medio lleno o medio vacío. Y nosotros siempre pensamos que está medio lleno, ¿no? Seguro que hay muchos equipos en la liga que se cambiarían por nosotros. Por no hablarte de cuántas personas en el mundo se cambiarían por nosotros. En nuestra vida ocurren muchísimas cosas buenas, entonces no podemos permitirnos el lujo de deprimirnos. Tenemos que sonreír, seguir trabajando. Y es lo que te decía, cuando analizas esas derrotas de las que me hablas, están todas en un pañuelo, ¿no? Son 3 canastas, ¿no? 2 canastas. Ahí está. Y eso lo que hace es que cada detalle gane importancia. Eso es lo que tenemos que conseguir. Seguir en esa línea que nos hace ser competitivos, pero conseguir que esos 2 detalles fundamentales acaben cayendo a nuestro lado para sumar otra victoria. Anímica y físicamente, ¿cómo ves a Maxim después de ya estas semanas, sin problemas, cogiendo minutos? Sí, bueno, pues jugando, cogiendo más confianza. Hombre, los dolores están ahí, permanecen, pero le permiten entrenar todos los días. Y bueno, pues una semana más, pues una semana mejor para él, ¿no? Pero bueno, al final es mucho tiempo sin regularidad y lógicamente no se consigue de un día para otro. Que está mejor que hace un mes, sin ningún tipo de dudas. ¿Y anímicamente, supongo que para él? Sí, está bien, claro. Esta temporada va a ser difícil verlo a su mejor nivel, ¿no? Hombre, sí, es muy complejo, ¿no? Por un tema de tiempo y por un tema que, se lo decía ahora a Toño, al final el dolor está ahí, permanece y tal, y aguanta y sufre, ¿no? Pero, bueno, va a ser difícil que, como bien dices, lo veamos al mejor nivel porque no hay tiempo siquiera. ¿Y Navarro? Que, bueno, ya tras tuvo problemas de tabalgia, si no recuerdo mal. En la rodilla, sí. Pues bien, entrando con normalidad, sí, recuperado. Pepe también, lo que tuvo un golpe. Pepe está renqueante. Un golpe muy fuerte en la rodilla y bueno, le duele, y, pero bueno, como bien sabéis, como es Pepe y su carácter, pues mira, el entrenador comete el error de olvidarse, y si tú no me lo recuerdas, porque él no te lo recuerda, ¿no? Pero sí, está tocado y le duele. Tenemos un poco también al análisis individual del rival, pero es verdad que vienen de un partido en el que el base rival, Dani Pérez, ¿no? Con una gran anotación por lo que juega él y por lo que hace jugar a los demás. Sí. Un jugador
clave para ellos. Sí, claro, el base es clave para ellos. Sí. Y Dani está haciendo una grandísima temporada. Empezó muy, muy bien. Tuvo un momento ahí, a lo mejor, donde los números no eran tan espectaculares. Pero es un jugador que anota y que hace anotar a los compañeros, ¿no? Justo después de Albert y Pepe, es el jugador que finaliza más acciones en asistencias, que genera más para sus compañeros. Nuestros bases estadísticamente son los que más producen para los compañeros. Y después viene Dani. Entonces, lógicamente, es un jugador muy importante para ellos. Cuando colocábamos antes la rueda de prensa, me resulta preguntarte, después de esa charla que compartiste ayer con Pancho Armental y con Javier Peñalba. Un poco también las enseñanzas que tú te sacaste de las mismas, ¿no? Pues saqué muchas, sí, muchas en las que ya creía y una, la importancia de los detalles, básico para tener éxito, y otra muy importante, que más vale un plan malo bien ejecutado que un plan bueno mal ejecutado. Y luego aprendí que hay muchos héroes en este mundo que no llevan capas, que lo que hacen es pilotar helicópteros y salvar vidas.